Muy bien, ya pasamos del mediodía, son las 12, un minuto en toda la República Oriental del Uruguay. Realmente una nota muy, muy fuerte, ¿no, Gabriel? Sí. Porque nosotros cuando invitamos a Ana, justamente para hablar de toda su historia con el tema de los libros y todo lo demás, nunca pensamos justamente que vamos a compartir su historia de vida, que es tan dura, tan... ¿Cómo escribirla, no? Tan complicada en algunos momentos, y que ella busca las fortalezas en los libros para poder salir adelante de una situación tan horrenda como es esa, ¿no? Sí, no, y se pudo notar lo que afecta, ¿no? El abuso. No, más bien. Y bueno, hay mucha gente seguramente que nos ve, está pasando y que haga la denuncia. No, yo creo que el mensaje, digo, más allá de eso, justamente con todo el tema de los suicidios y todo lo que pasan también, ella hablaba de justamente salir adelante, buscar esa luz en el final. Fortalecerse, ¿no? Eso es un buen mensaje. Bueno, quiero saludar a nuestro amigo César Ricalde, que está de cumple, está cumpliendo 27 pirulos. 27 años. Así que un abrazo, César, gracias por ser la persona que sos, ese tipo tan servicial. Impecable. A César de la radio también. Impecable. Así que un abrazo grande. A la comunidad de emperadores también, que está cumpliendo años hoy. El otro día, cuando cumplió años Rampla, se nos pasó, nosotros saludamos al otro día, pero hoy justamente estamos festejando los 24 años de Emperadores, así que un abrazo grande a toda esa gente que también anda por ahí. Tenemos grandes amigos que se identifican mucho con la camiseta de los Emperadores, ¿no? Les tengo que decir, aparte, en esta mañana, el menú de la gente de Pizzas del Este. Les voy a contar nuevamente: empanadas gallegas, lasañas de pollo, lasañas de verdura, ravioles de ricota, salsa de queso, ensalada de papas, sardinas, garbanzos, tomates rellenos, berenjenas con mozzarella. Mira, y me pasaron de vuelta estofado de carne con arroz blanco. ¿Qué te parece? Buenas. Ayer estuve en la noche, ¿no? Por WOW, sí. 24 horas. ¿Y o sea, qué talco? ¿Qué talco? Bien, fui a hacer mi surtidito de la noche, viste que... Cervecita, papita, cerveza, papita. Sí, no, yo no soy muy, pero últimamente estoy tomando un poco de cerveza. Es que la cerveza provoca esto, ¿no? Mira el perfil. La cerveza no, pero provoca. Hace rato que paraste, porque yo me enteré. Esto acá es arroz y fallón, como dice acá, ¿no? Sí. Pero la cerveza ayuda un montón. Porque estás en línea todavía, así que no te relajes. WOW 24 horas, Bernardina Fragoso, esquina Río Branco, atrás del Liceo 2. Ahí, WOW, están las 24 horas, ¿eh? Puedes ir y puedes llevar lo que quieras, tener la parte de roticería, también útiles escolares, liceales, toda esa parte como está ahí en la zona, que está la UTU, Liceo 2, claro. Está en OCAIF atrás, está el Instituto de Formación Docente. Es toda una zona educativa. De, ¿no? Exactamente, enseñanza. Muy bien, allí está la dirección: Bernardina Fragoso Rivera, esquina Río Branco, de pasar por WOW. Amigos, amigos, vamos a compartir el parte policial en la mañana, que este parte es relativamente corto, pero bueno, tiene las informaciones que vienen desde Jefatura de Policía. Se accionó en segunda, hurto en finca, desde una finca ubicada en calle Obdulio Varela, hurtaron una notebook marca HP de color negro con forro rosado. Las actuaciones fueron derivadas al Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas. Y después tenemos, para el final del parte, tenemos justamente una unidad de, especializada en violencia doméstica y de género, complementando lo que hablábamos justamente con la historia de Ana, ¿no? Mirá, incumplimiento de medidas cautelares, formalización. Culminadas las actuaciones en sede fiscal y judicial en torno a reiteradas denuncias por incumplimiento de medidas cautelares dispuestas por la justicia para una persona del sexo femenino de 36 años de edad, formulada por la madre de la misma. La señor juez letrado actuante dispuso la formalización de la investigación contra la imputada. La persona de iniciales MSF, por reiterados delitos de desacato especialmente agravado en régimen de reiteración real, a la pena de 13 meses de prisión de cumplimiento efectivo. ¿O es hasta dónde llega justamente el tema, ¿no?, de una madre tener que denunciar a un hijo o una hija por temas familiares? Es realmente muy, muy complicado, ¿no? Amigas, amigos, cambiamos de tema, vamos con el tema de la información sobre el COVID-19. Vamos a tener la palabra del encargado del SECOED, el amigo Monteiro, que justamente estábamos hablando de este alargamiento, si se quiere, extensión de las medidas de cierres de pubs y de lugares públicos y de reuniones
privadas también. Hasta la primera semana de marzo. ¿No? Exacto, sí. Exactamente. Vamos a ver la nota con Monteiro. Bueno, la situación así lo ameritaba, ¿verdad? Habíamos quedado en realizar la reunión el día martes, pero dado la ausencia de autoridades importantes, decidimos aplazarla para el día miércoles, para el día de hoy. Y bueno, fue así, la situación así lo ameritaba. El aumento exponencial de los casos nos llevaron a tomar medidas más estrictas, ya lo habíamos avisado antes. No podemos llegar a estar en rojo, el departamento de Artigas no puede estar en rojo, o sea que las medidas son más restrictivas. Bares y restaurantes, ¿cómo se van a estar manejando? Eso van a continuar con la movilidad que habíamos resuelto en la nota pasada, que es hasta la hora 1 de la mañana. Habíamos bajado de las 2 a la 1. Todo tipo de evento que se vaya a realizar o que se solicite, que genere aglomeración, no van a estar autorizados. El asunto de los espacios públicos como Zona Bypass, Paseo 7 de Septiembre, Plaza Valle. Bueno, todo lo que son los espacios públicos, la intendencia a partir de la hora 10, 22 horas de la noche, ya se irán a cerrar. ¿No? ¿Seguirán entonces haciendo las recorridas como hicieron el fin de semana largo? Habrán controles por parte de la policía, de tránsito, habrá controles por parte del SECOE también, se estará fiscalizando también. Muy bien, ahí teníamos a Jorge Monteiro, justamente hablándonos de las medidas que están tomando no solamente la Intendencia, el SECOED y el Centro Departamental de Salud también, justamente por el aumento de casos, ¿no? Vamos a ver justamente cuántos casos tenemos. Es impresionante. Gabriel. Informe epidemiológico. Se sumaron 7 nuevos casos de coronavirus en el departamento. El departamento de Artigas se encuentra actualmente con 124 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. Del total de casos activos, 115 corresponden a la ciudad de Artigas y 6 a la ciudad de Bella Unión y 3 a Pueblo Sequeira, reportando un total de 10 brotes epidemiológicos. Se están esperando resultados de personas que tuvieron contacto con casos positivos y hay un total de 112 personas cuarentenadas en todo el departamento. Muy bien, así que tenemos 124 casos 124. Activos. Realmente es todo un récord en nuestro departamento, ¿no? Vamos a compartir ahora sí el informe epidemiológico que viene desde el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Emergencias y de Presidencia. De acuerdo a la información proporcionada por el mismo Ministerio, ayer se llevaron a cabo de 6.562 análisis y se detectaron 547 nuevos casos de coronavirus COVID-19. De los 547 nuevos casos, 295 son de Montevideo, 65 de Canelones, 31 de Rivera, 29 de Maldonado, 21 de San José, 16 de Cerro Largo, 16 de Colonia, 13 de Durazno, 11 de Florida, también 11 de Rocha, 9 de Soriano, 8 de Tacuarembó, 7 de Artigas, 6 de Paysandú, 3 de La Valleja, 3 de Salto, 2 de Río Negro y 1 de 33. En todos los casos se trabaja en un estricto seguimiento epidemiológico como siempre. Ayer se confirmaron 5 fallecimientos por coronavirus en nuestro país. Se trata de un paciente de Montevideo de 87 años, uno de Soriano de 84, uno de 33 de 85 y 2 de Colonia, ambos con 84 años. Hasta el momento son 558 las defunciones por COVID-19 en el Uruguay. Perdón. Actualmente hay 5.218 casos activos, que son personas que están cursando la enfermedad. 71 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. Amigas, amigos, la pausa rapidita, ya venimos para el final aquí en 3 a la mañana. Ya volvemos.